Lamentablemente yo creo que las personas votan por gente que conocen, que son conocidas, y no necesariamente por sus capacidades. Entonces obviamente la gente que trabaja en medios de comunicación son más visibles, y por eso las personas votan por ellos y ellos se postulan. Bueno, esa opción de ellos, si ellos están preparados para regir una región y todo, bien, pues, si no, van a levantar después a ver hecho algo que no están capacitados. Hay que reconocer que los medios de prensa o los medios de comunicación igual mueven a las masas, independientemente. O sea, si yo lo encuentro negativo, también hay un porcentaje de la comunidad que también lo encuentra positivo. Y si nos damos cuenta, muchas veces las personas que nos representan tienen intereses encontrados y eso nos juega en contra. No me parece tan bien porque ellos mismos pueden decir lo que les conviene a ellos. No van a tener, como digo, no van a recibir tantas opiniones malas porque ellos pueden omitir cosas. No lo veo bien porque en realidad tampoco los conocemos y no sabemos cómo es su método, más allá que vayan a hacer ellos. Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque. Conversábamos, ¿cierto? Le preguntábamos a la comunidad precisamente qué le parece que los comunicadores sociales terminen siendo autoridades. Esto realmente no es una novedad, no ocurre solamente en nuestra región, ocurre en todas partes del mundo. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba estudiando periodismo que un amigo que vive en Brasil me decía que la mayoría de los diputados, los legisladores, digamos, en los distintos estados en Brasil, habían sido todos rostros de televisión o comunicadores de radio, en fin. Se da este fenómeno, Angelina, se da en nuestro país también. Fidel Espinosa, sin ir más lejos, Carlos Bianchi, cierto que son parlamentarios. En el caso de estos dos, digamos que son de acá de nuestro país, que tienen varias radios y que terminaron siendo electos, cierto, como senadores o diputados. Y en nuestra región tenemos varios casos. Sí, yo creo que el caso más emblemático es el de Ramón Alberto. Ramón Alberto, del alcalde de Alto Hospicio, porque él, yo creo que cuando él partió con la Radio Paulina, con su programa, no lograba todavía tener una mirada en perspectiva de lo que venía. Digamos. No, él era un comunicador. Era un comunicador. Y lo que hacía Ramón, yo recuerdo en ese tiempo, él entrevistaba a medida que empezó. Se antepuso en realidad la apertura real. Pero él entrevistaba de todos lados, sí. Incluso llevaba gente del Partido Comunista, que en ese tiempo eran como, ay, los que se comían los niños, pero él los llevaba, sí. Y entrevistaba de todos lados, y eso lo fue posicionando, además en un estilo muy, aparte frontal, como muy popular, muy del el gente muy como yo, muy simple, un lenguaje simple, con todo, no sé, como son las personas. Entonces eso lo fue posicionando, y de pronto él aparece como candidato. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando él iba a ser, cuando fue candidato en Alto Hospicio, que fue cuando recién partió como comuna, el otro candidato era Hernán Ortega, que había sacado adelante todo el plan integral, que había hecho una tremenda obra, digamos, o el gobierno a través de la delegación que tuvo para que Hospicio se fuera transformando en una ciudad, y con calles más amplias, con más planificación. Bueno, entonces todos apostaban a Hernán Ortega. Yo, como conocía a Galleguillo, decía, bueno, hay que poner atención a Galleguillo porque esa trayectoria anterior. Bueno, y finalmente tenemos el resultado que fue, él tiene adeptos, detractores, cuestionamientos, apoyo, como todos los políticos. Pero lo que voy yo, esta primera experiencia acá surgió como de manera natural. Se fue dando, una cosa llevó a la otra y a la otra, y él terminó siendo alcalde y sigue siendo alcalde. Y otros que buscan. Pero hoy día lo que está ocurriendo es quiénes, claro, generan espacios de medios de comunicación o programas de radio, que es como tú decías, el medio caliente, el más inmediato, el que llega, el que se escucha en el colectivo, en la calle, en el teléfono, en todos lados, y están pensando en un proyecto. O sea, yo creo que nadie que piense en ser candidato no considere cómo accede a la radio. Pienso que todos lo tienen como alternativa. En el caso del camino equivocado, sí. Por ejemplo, que pasa con Carte hoy día, que arrienda un programa en la radio bravísima para poder ser candidato. Sería, o sea, tu, bueno, colega. Hay muchos políticos, ¿cierto?, que arriendan programas y que la gente tampoco sabe que arriendan, digamos. Ahí hay un tema de transparencia también que es súper importante, ¿cierto? Que uno le diga a la gente, mire, este programa es arrendado, este programa lo están pagando.
Como la inserción en los viajes. Como la inserción de dónde sale las plata. ¿Y de dónde sale las plata? Buena pregunta. Ahí el senador Rossi, por ejemplo, tiene un programa, ¿cierto? Alguien paga ese programa. Lo paga el Parlamento, igual que el litigio Soti, porque están contemplados dentro de los gastos. De los gastos, ¿sí? La posibilidad de tener un programa de la radio. Difusión, claro. En el caso tuyo, Mario Ignacio, tú eres director de una radio, fuiste consejero regional, no has hecho campaña en la radio, pero de alguna manera también, no sé si te sientes tocado, digamos, por esto. No, fíjate que yo he aprendido también de esto. Yo creo que una de las cosas importantes es tratar de siempre hacer las cosas bien. En el periodo que yo estuve en el Consejo Regional, traté de no estar haciendo las dos cosas o hacer lo mínimo posible. Yo creo que si uno se dedica a la política, tiene que hacer política. Y si es comunicador, lamentablemente tiene que dejar la comunicación durante un tiempo. Y le ha pasado a actores, le ha pasado a un montón de gente que deja su trabajo permanente por tratar de hacerlo bien. Porque si está en los dos lados, no va a hacer ninguno de los dos bien. Y va a tener además todo este otro proceso. Y una de las cosas que hace la política es que lamentablemente te divide a la gente. Entonces el rol del comunicador no es ser un sujeto de división, sino que por el contrario, estamos para otras labores, que es justamente acercar a la comunidad hacia esos sectores más complicados, que muchas veces es el poder. Yo creo que nosotros somos representantes y la voz de mucha gente que tiene algo que decir. Y cuando nos transformamos como comunicadores políticos, justamente se genera este doble estándar, muchas veces, que no es el más adecuado. Yo no creo hoy día que el ser comunicador sea algo que lo diferencie a cualquier vecino, a cualquier dirigente social, a cualquier profesional de la ciudad, en torno, ¿no es cierto?, a tener un privilegio para acceder a un cargo de representación. A lo mejor el hecho de estar permanentemente en un medio, pero no significa que eso te va a hacer ganar una elección hoy día en comparación, ¿no es cierto?, a años anteriores. No es garantía. No es garantía. A ti te han ofrecido ser candidato, me imagino, porque tiene un número de seguidores importante, hay partidos políticos que deben, ¿cierto?, haber sondeado. Este podría ser concejal, en fin, no sé. Sí, en dos oportunidades, pero en tres elecciones. O sea, en esta elección que viene para dos. Bueno, dos sectores, ya. De concejal. Ya, okay. Y en la elección anterior de Core, para que fuera Core. ¿Y qué le has dicho? Y en todo he dicho que no, porque lo que yo trabajo con la credibilidad. Entonces, si yo me embauco, me meto en este proyecto político y no gano, por ejemplo, se va al tacho de la basura todo lo que yo he construido durante años en cuanto al tema de la credibilidad y el trabajo de mediático. Por tanto, si en algún minuto me interesa, porque a mí me gusta la política, si me llegara a interesar a futuro, va a ser algo completamente independiente. No voy a ensuciar mi credibilidad con los partidos políticos, menos con los partidos políticos que hoy día existen, que tienen una credibilidad muy baja, tienen muy poca participación. Por lo tanto, no está en mis planes todavía, aún, no puedo predecir el futuro. Pero ¿cuántos seguidores tienes que llegar? No, pero no pasa por seguidores, yo creo que pasa por un tema de credibilidad. Yo hoy día siento que tengo bastante credibilidad y para ambos sectores, y he logrado entrevistar con la misma forma y fuerza a Gutiérrez, a Rossi, en fin, por decir los sectores más oponentes. Tú tienes una fijación marcada con Soria, o sea, todos tus discursos son aquí. Lo que pasa con Soria tiene que ver con un proyecto ciudad, porque finalmente lo que hoy día estamos muchos de acuerdo, que Jorge Soria, el alcalde de Iquique, le hace mal a la ciudad. O sea, eso estamos de acuerdo, quienes estamos contra Soria y quienes están dentro del sorismo. O sea, los mismos soristas, yo he conversado con mucha gente dentro del sector y dicen, el registro, la marca de Jorge Soria no los deja avanzar. Tal vez las ideas son muy buenas, pero hay una situación ahí que les complica. Y claro, yo hoy día, y mucha gente me conoce porque yo he sido muy contrario a Soria, pero es por un proyecto ciudad, porque queremos algo mejor. Y no porque Soria sea malo, yo con él me he sacado hasta selfie, pero es porque hay una situación. ¿Qué parámetro, no? Hay una situación monárquica que tiene Soria que finalmente perjudica que esta ciudad pueda levantarse. Pero eso también influye, como dice Angelina, en el trato de la comunidad hacia las autoridades. Cuando uno, ¿no es cierto?, como comunicador, cataloga o define a una autoridad de una forma, la comunidad también siente que eso es así. Y eso genera también un impacto por tu credibilidad. O sea, también genera, ¿no es cierto?, un impacto en la forma como tratar. Y hoy día una de las cosas que hemos perdido justamente es el valor de la autoridad
Y en eso los medios de comunicación tenemos también una responsabilidad importante en el sentido de poder tratar de hacer nuevamente este equilibrio que vuelva a esta ciudadanía o a esta comunión ciudadana que debe existir también en forma permanente. Oye, perdón, yo, antes, muy breve, que yo te digo, respecto a la situación de Soria, bueno, acá cada cual puede pensar lo que quiera, pero yo creo que las críticas extra limitan a cosas que no son reales. Por ejemplo, Iquique es sucio. Sí, es sucio, pero la gente es sucia. Los camiones pasan, salen bajo molle, tempranito limpiando, y al mediodía todo sucio de nuevo. Entonces hay muchas cosas que le achacan al alcalde y que no son solamente su responsabilidad. Pero que fíjense que hay una situación que yo en un minuto denuncié a través de mi Facebook y lo hice también en público en mi Twitter y a través de la radio que yo represento, de un vertedero que está hacia el sector costero. Y yo lo publiqué hace 3 o 4 meses atrás. Y salieron de inmediato a defenderse, no, que era un vertedero de escombros, y finalmente el Ministerio de Salud me dio la razón. Lo cerraron porque estaban botando basura orgánica. Finalmente yo, no me quiero abogar la razón, pero finalmente yo tenía razón cuando en su minuto denuncié y desde el municipio me atacaron indicando que yo estaba, porque de una campaña en contra del alcalde, en fin. No, sin embargo, un hecho de la causa es que hay un vertedero en ese lugar y quiero contarlo acá, todavía existe. Ya. Bueno, Omar. El tema de la meritocracia, por ahí lo planteó Mario Ignacio, esto de que de repente uno dice las autoridades que tenemos, ¿cierto? Muchas veces, bueno, los mismos comunicadores, en fin, uno echa de menos un poco más de profesionalismo, gente con más capacidades, con más estudios, con mayor, ¿cierto?, atributos para ejercer un cargo. ¿Tú sientes que de repente eso podría mejorar, por ejemplo, el panorama que tenemos en el país o los doctorados y los magísteres también meten, entre comillas, las patas como el resto? Bueno, habría que revisar cuántos doctores tenemos en el Parlamento y veamos la correlación. Y cuando me refiero a doctores me refiero a grado académico, me refiero al médico. Sí. ¿Ya? ¿Cuántos doctorados, cuántos magíster hay en el Parlamento y cuántos están metidos en esto? Esto tiene que ver con la conciencia, con la formación ética. Aquí lo que se ha producido, independiente de la irrupción de las tecnologías de la información, aquí también tenemos que aceptar que hay un cambio de la ética. ¿Ya? Aquí los principios sobre los cuales en algún momento nos regimos como sociedad se rompieron. Y yo quiero tomar y recuperar una cosa que ustedes dijeron en un momento en el programa. Este duopolio genera noticia. Genera realidades. Realidades que la persona, la gran mayoría, los acepta como un hecho verídico. ¿Ya? Y por lo tanto, no hay cuestionamiento. Entonces, ojo, porque estas inyecciones que se dan cada cierto tiempo por estos grandes duopolios, porque aquí no hay alternativa. Desde el punto de vista de la prensa escrita, no hay alternativa. Y de la prensa radial tampoco hay mucha. Si no son más de 2 o 3 grandes cadenas que te controlan radio a través de todo el país. ¿Ya? Entonces, al generarte realidades a partir de mentiras o verdades o de hechos ocurridos, ¿ya?, te van generando en la población o desafección o animadversión, etc. Y por otro lado, también quiero rescatar lo que ustedes decían. ¿Cuál es el rol de un periodista hoy día en una repartición pública? Que esté la foto, o sea, si estás en primer plano, estáis bien chato, justificáis las lucas, ¿ya? Pero desde el punto de vista estrictamente comunicacional, de estrategia comunicacional, ¿qué es lo que tenemos? De una dimensión de comunicación pública, que es lo que debería estar en el Estado. Claro, por lo tanto, no pidas credibilidad si no la das. Comunicacionalmente no la das. Entonces, la política ha caído, en cierta forma, en la farándula comunicacional. No sé si ustedes reciben comunicados, pero los comunicados están muy antiguados en el estilo periodístico, sí, ¿no? Todavía están muy al antiguo, ¿no, Angelina? Hay un tema que me gustaría tocar, Angelina, y que tiene que ver con una demanda de la sociedad a los periodistas. Falta periodismo de investigación, decías tú. Y recuerdo cuando estuvo, ¿cierto?, Mónica González, ¿cierto?, que es la directora de CIPER, que es uno de los pocos proyectos, ¿cierto?, entre comillas, independiente, es financiado por COPESA, sí, ¿cierto?, hay que decirlo. Lo reconoce y además dice, tengo muy claro que estos temas no los podemos tocar, digamos. Ahí se pueden tocar todos los temas, menos algunos temas que tienen que ver, ¿cierto?, con el dueño de COPESA.
Pero sin embargo, cierto, este periodismo de investigación que la gente echa de menos, a uno en la calle incluso le dice, no, oye, pero es que aquí hay que investigar más, ustedes deberían sacar esto, deberían tener la voz cantante, en fin. Hacer periodismo de investigación no es barato, cierto, requiere mucho trabajo. Y por otro lado, los medios de comunicación también, estos medios pequeños, los medios locales, probablemente a excepción de este, diría yo, todos tienen cierto financiamiento de distintas empresas, compañías, más grandes, más chicas. Y también tienen cortapisas. No es tan simple, ¿cierto?, llegar y poner cualquier tema, investigar a cualquier persona en nuestra ciudad. Entonces, me gustaría que ahondara un poco eso. En una región pequeña. Claro. Bueno, nosotros, donde nos topamos todos los días con los personajes, digamos. Yo creo que acá nosotros tenemos el duopolio, Copesa y el Mercurio, uh-huh. y tenemos los llamados medios independientes. Uh-huh. Independiente, entre comillas, por lo que tú dices, porque los medios a nivel nacional, que son los medios independientes más grandes, igual están sujetos a un tema de inyecciones económicas. Por lo tanto, eso de todas maneras condiciona. Porque si bien puede hacer todo, pero el caso que tú ponías de Ciper Chile, pero menos lo que me toca a mí. Si esto lo traemos al plano local, la situación aún es más aguda porque los medios de acá son precarios, muy precarios. O sea, son prácticamente iniciativas domésticas. Que se hacen con esfuerzo, con pasión, a lo mejor, o con lo que te queda de tiempo. Entonces tú pones algo, intentas poner algunos temas, pero no está como la posibilidad de embarcarse, hacer un tremendo tema de investigación, porque eso requiere, como decías tú, trabajo, requiere tiempo, requiere recursos y autonomía de los poderes establecidos. Entonces, en una sociedad pequeña, eso es bastante difícil. Yo creo que podría mencionar a un medio que es el Independiente, que está también en, que ha tocado algunos temas. Es del Partido Comunista. Da lo mismo. El Independiente pertenece al Partido Comunista. Sí. Todo a su pero, directorio es Partido Comunista. Sí, pero Independiente. Es del Partido Comunista, no hay. Pero no bueno, pero eso no es pecado que sea el Partido Comunista. No es pecado. Porque, lo que digo es que el Independiente no tiene pero, mucho porque pero, finalmente es del bueno, sector. Eso es el nombre, porque la independencia no existe, como tampoco existe la objetividad. Sí, claro. Lo que yo digo es que existe un medio que ha puesto algunos temas. Y eso, claro, como puede ser que estén concentrados en el segmento, porque claro. que ellos les, porque también, por eso te digo, no hay independientes totales, ¿me entiendes? No, porque claro, todo es subjetivo. Claro, todo es subjetivo. Y eso es otro punto súper interesante de tocar, y yo lo digo desde mi experiencia, que partí súper joven trabajando como periodista, y la primera clase de periodismo, yo lo he contado varias veces, hablaban de la objetividad. Y yo al tiro dije, no me calza, o sea, yo vengo a estudiar periodismo porque yo no quiero ser objetiva. Tú, bueno, a ti te contas, yo lo conversé muchas veces contigo, yo no quiero ser objetiva, al contrario, yo vengo acá para tener el manejo, a lo mejor teórico, conceptual, que no tuve como periodista porque estuve en dictadura, para introducir por lo menos una discusión, un cambio, o colaborar en eso, porque yo era muy joven todavía, tengo más años y igual es poco lo que se puede hacer, pero trataba de tener esa noción, porque lo que se hizo, el periodismo copió el modelo de la ciencia social, el positivismo, y esto es lo que tú hablabas del estilo periodístico que es muy rígido. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces, ¿qué dice el conductor? Pero un poco eso. Oye, es difícil tener iniciativas más audaces. Y es un poco vergonzoso que los casos más emblemáticos a nivel nacional son de acá de la región. O sea, nos lo dijo Mónica González en la cara cuando hizo su conversatorio, diciéndonos, oye, ustedes tenían todo acá, Sugimich, Corpesca, todos los casos más emblemáticos de corrupción estaban instalados acá, con Orpi, con Isasi, con Rossi. Cierto, los parlamentarios locales, yo diría que, no sé si con honrosas excepciones, son debe haber alguna honrosa excepción, pero han dado harto que hablar, digamos, no solo a nivel local, sino que nacional. Hemos tenido de todo en nuestra región. Eso daña la imagen de la región. Por supuesto. Y de la prensa local que no hizo su trabajo investigativo en su minuto. O sea, por eso uno dice, ¿por qué la prensa local en su minuto no... Claro. No ahondó. Lo decía Angelina, ¿cierto? Ahí. No va a crear un CIPER. Claro. También no están las capacidades hoy día en los medios para poder desarrollarlo. Pero es que no solo tener, Cristian, uno o dos periodistas para hacer un trabajo de investigación serio se hace con periodistas, con abogados, con una serie de instancias que tienes que ver, porque hay parámetros legales también que están vinculados. Entonces, esa capacidad
¿Y quién financia eso? Digamos, aquí no existe un Sayé, ¿cierto? No existe un Mochati, en fin, que pueda, ¿cierto? Financiar un periodismo de ese tipo. Estamos cerrando 30 segundos. Es algo que preguntaste tú, que tocó Omar, sobre los políticos que tienen que tener más preparación. Sí, creo que deben tener más preparación, pero no solamente la académica, porque la diversidad de la sociedad está en todo tipo de personas. Yo creo que tienen que estar representados con todo tipo de estudios. No podemos, si no sería otra élite, la élite académica intelectual, las que nos gobiernan. Ya es suficiente, claro. Yo creo que al contrario, hay que generar los espacios para incorporar a personas que no tienen título profesional. Hay un tema clave, digamos, que yo creo que lo puso Omar, ¿cierto? Que es el tema de la ética. El tema de la ética yo creo que es el gran tema en este minuto del país. Porque todo lo que vemos tiene que ver con la ética, ¿cierto? Con hasta dónde están los límites, ¿cierto? Hasta dónde es lícito, hasta dónde es legal hacer las cosas que se hacen en nuestro país. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. La verdad es que yo creo que es un tema súper interesante. Se nos quedaron muchos puntos, ¿cierto? Por abordar. Yo creo que vamos a hacer este conversatorio, digamos, ¿cierto? Con los medios de comunicación un poco más seguido, porque es importante que la comunidad conozca, nos conozca a nosotros, conozca a los medios locales y sepa también, ¿cierto? Las limitaciones y cómo se trabaja, las cosas que pasan tras bambalinas, algunas de ellas, digamos, que las contamos acá. Así que quiero agradecerle a Angelina Rojas, Mario Ignacio Cortés, Cristian Núñez, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Omar William, gracias también por estar una vez más con nosotros. Y por supuesto, recordarles, ¿cierto?, a nuestros televidentes que este programa lo hicimos especialmente en recuerdo de nuestro jefe, de Luis Flores Cabeza, ¿cierto?, quien precisamente fue uno de los impulsores de este programa, obviamente del canal, pero también él quería tener un programa periodístico de análisis, por eso se llama Masa Crítica, ¿cierto?, de análisis de contenido político, y la verdad es que nuestro saludo, ¿cierto?, a nuestros televidentes, a su familia, por supuesto, y este homenaje a Luis Flores Cabezas en nuestro programa Masa Crítica. Nos encontramos la próxima semana hablando de temas tan interesantes como el de hoy aquí en Iquique Televisión.